I want to tell you that Andy is going to translate me and you'll be passion to him because it's the first time he will do it. So be passion to him. Andy va a ser la primera vez que va a estar así el mensaje de español a inglés y inglés, así que tengan un poco de paciencia con él, ¿verdad? El tema de esta mañana es el costo de seguir a Jesús. Y vamos a centrar la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo 26. Va a ser Lucas 14, 26. Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hoy en día hay gente que sigue a Jesús. Pero alguna gente hay que sigue a Jesús solamente lo busca para que le haga, digamos, milagros. Algunos lo buscan por dinero. Algunos los buscan por algún bienestar familiar. Pero se olvidan de lo que Jesús pide por nosotros. But they forget what Jesus asked us. La mayoría de la gente está consciente que necesitamos seguir a Cristo.
La mayoría de la gente está consciente de que debemos de seguir a Cristo. Most people are aware that you need to follow Jesus. Pero mucha gente se preocupa demasiado por las cosas que tiene que dejar para seguirlo. But a lot of people get preoccupied with what they have to give up in order to follow. El discípulo de Jesús demuestra amándolo más que nada en la vida. By loving him more than anything else. Jesús nos pide que lo amemos más que aún nuestra propia familia. Jesus asks us to love him more than our own families. Este tema, verdad, yo lo estoy dando con la iglesia hispana. These teachings I'm giving to the Hispanic congregation. Y nos estamos dando cuenta realmente de lo que implica seguir a Jesús. And we're realizing what really implies with following Jesus. Entonces, los primeros dos versículos, 26 y 27, nos dice que el que es discípulo de Jesús lo demuestra amándolo más que a todo. So, in showing that we love him more than anything, we truly become his disciples. Jesús nos pide realmente que no que odiemos a nuestra familia, sino que lo amemos más que a ella. Jesus is saying that we don't, loving him more than our family doesn't mean that we hate us, just that we love him more. La palabra griega que usa Jesús aquí es miseo. Jesus uses the Greek word miseo. Y eso quiere decir amar menos. Which means to love less. Es decir, tengo que amar menos a mi familia que a Jesús. That is to say, to love Jesus, or to love your family less than Jesus. Tengo que amar más, menos mi trabajo que a Jesús. I have to love my job less than Jesus. Tengo que amar todo lo que yo tengo menos que a Jesús. I have to love all my possessions less than Jesus. Esa es la palabra, miseo. That is the word that means. So. Amar menos. To love less. Entonces, significa que nadie debe de estar por encima de Jesús. So it basically means nothing can be above Jesus. Por muy cercano que esté a nosotros, no debe de recibir esa persona mayor amor que el que yo debo de tener por Jesús. No matter how close we are to something or someone, it can never be as close as we are with Jesus. Ahorita quizás no lo podamos entender. We probably don't fully understand that at this moment. Pero cuando veamos la palabra de Dios lo entenderemos mejor. Well, when we see his word, we'll start to understand. Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 37. Matthew chapter 10, 37. La palabra de Dios dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. He who loves his father or mother more than me is not worthy of me. He who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Entonces Jesús dice que para poder ser sus verdaderos discípulos necesitamos amarlo más a él que a nuestra propia familia. So again, Jesus is saying that we need to love him more than our own family to truly follow. Pero Jesús no está diciendo que no amemos a nuestra familia. But he is not saying that we don't love our family. Pero Jesús está diciendo que algunos demuestran amar más a su familia que Jesús. But some do show that they love their family more than Jesus. Algunos quizás no están aquí porque demostraron amar más a su familia que Jesús. Some didn't show up today because they love their family more than Jesus. O demostraron su amor más por otras cosas que por Jesús. Or show love for other things instead of being here. Algunos quizás se fueron a la playa. Some maybe went to the beach. Algunos quizás se fueron de compras. Some maybe went shopping. Algunos quizás se fueron a visitar a sus amistades. Visiting friends. Entonces, eso es lo que Jesús no quiere. That's not what Jesus wants.
Jesús quiere que nuestro amor sea por arriba de todo ello. Jesus wants our love to be above all of them. Y para ello Jesús lo demostró. And Jesus is showing us how. En Mateo capítulo 12, Matthew chapter 12, versículo 46 al 50, 46 to 50. La palabra de Dios dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí mi madre y mis hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. While he was still talking to the multitude, behold, his mother and brothers stood outside, seeking to speak with him. Then one said to him, look, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak with you. But he answered and said to the one who told him, who is my mother and who are my brothers? And he stretched out his hand towards his disciples and said, here are my mother and here are my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and a sister and a mother. Eso no quería decir que Jesús no amaba a su madre y a sus hermanos. That didn't mean that Jesus didn't love his mother and father and sister and brother. Sino que Jesús en esos momentos dijo quién era su verdadera familia. But in those moments, Jesus said that those who do his father's will are his actual family. Su verdadera familia en esos momentos era quien estaba haciendo su voluntad. His will, people who are doing his will are all his family. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 39 al 46. Luke chapter 2, 41 to 46. Vemos otro ejemplo. We see another example. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. His parents went to Jerusalem every year at the Feast of Passover. When he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. When they had finished the days, as they returned, the boy Jesus lingered behind in Jerusalem. Joseph and his mother did not know, but supposing him to have been in the company, they went a day's journey and sought him among their relatives and acquaintances. So when they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. Now so it was that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. Si seguimos leyendo el pasaje, nos damos cuenta que su madre cuestiona a Jesús, ¿por qué nos has hecho así? If we continue reading, we see that Jesus' mom questions why he did that to him. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? And Jesus replies with, the will of my father is where I need to be. Jesús demostró realmente en esos momentos amar más a Dios que a su propia familia. This is how Jesus showed that he loved God more than his family. Pero no es que Jesús no amaba a su madre y a su padre. But that didn't mean Jesus didn't love his family. Pero hay momentos que debemos de demostrar que amamos a Dios más que aún nuestra propia familia. But there are moments when we are required to show that we love God more than our family. Y este es el momento. And this is that. Cuando debemos de estar en la presencia de Dios. When we have to be in the presence of God. Alabándole. Worshiping. Dándole siempre la gloria y la honra.
glory in others. Esa es la manera de demostrar que amamos a Jesús. That is how we show our love for Jesus. Más que todo en esta vida. More than anything in this world. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que me llama la atención mucho y es el de María y Marta. There is a very big example that has big impact on me for Maria. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Luke 10, 38 to 42. Vemos ese ejemplo. We see that example. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Now what happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his words. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Ese es un claro ejemplo de darnos cuenta que cuando uno tiene que estar en las cosas de Dios, tiene que dejarlo todo. That's a very clear example into when you're dealing with God, before anything else. Esa es la manera de demostrar que queremos ser discípulos de Jesús. That is how we show that we want to be disciples of Jesus. Marta se preocupó en sus tareas. Martha was too worried about the household. Pero María se sentó al lado de Jesús a escucharle. But Mary chose to sit and listen to Jesus' words. Entonces hay momentos que hay que dejar de ver la tele. So there are times when we need to stop watching TV. Hay momentos que hay que dejar de cocinar. Moments when we need to stop cooking. Hay momentos que hay que dejar de limpiar la casa. When we need to stop cleaning the house. Hay momentos que hay que dejar de estar arreglando el carro. When we need to stop putting attention so much to our car. Hay momentos que hay que dejar de jugar. When we need to stop playing. Hay momentos de que tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para escuchar a Jesús. When we need to leave everything that we're doing and listen to God's word. Esto es lo que hizo María. This is what Mary did. Pero Marta no lo hizo. But Martha did. Por eso Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte. That is why Jesus said that Mary had chosen the good part. ¿Cuántas Martas hay hoy en día? How many Martas are there in today's world? Que se ocupan por muchas cosas. That are worried about too many things. No vienen a escuchar a Jesús. They don't come to listen to Jesus. Pero quieren la vida eterna. But they want eternal life. Y Jesús dijo, ninguno puede ser mi discípulo si no renuncia a todo. But as Jesus said, we cannot be disciples unless we give everything. En Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Luke 1 to 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Luke chapter 5, 1 through 11. Ahí vemos claramente cuando Jesús hace un milagro. There we see clearly when God has made a miracle happen. Cuando Pedro se da cuenta del milagro que ha hecho Jesús, when Peter realizes that miracle that Jesus has done, entonces se echa a los pies de Jesús y le adora. He throws himself onto Jesus' feet and worships him. Y Jesús le dice a Pedro y a los demás, and Jesus said to
Peter, what of everyone else? Yo los voy a hacer pescadores de hombres. I will make them into fishermen of men. Y miren lo que dice el versículo 11. Look what it says on 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed them. Ellos habían pescado dos barcas. They had fished two boats. Worth. En esos momentos a Pedro no le importó todo lo que había pescado. Peter, in that instance, didn't care for what he had fished. En esos momentos a Pedro no le importó su familia. In those moments, Peter didn't care about his family. En esos momentos a Pedro no le importó su trabajo. He didn't care about his job. Dice la palabra de Dios que Pedro lo dejó todo y le siguió. Jesus' word says that he left it all and followed him. Muchos no pueden ser discípulos de Jesús. A lot of people can't be disciples. Porque no quieren dejarlo todo. Because they don't want to let everything go. ¿Se acuerdan de aquel hombre rico? En Lucas capítulo 18. Do you remember the rich man in Luke chapter 18? Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. When Jesus said to sell everything he had and give to the poor. Pero él no quiso. But he didn't want. Porque demostró más su amor sobre lo material. Because he chose to love material things more. Y así hay mucha gente que cuando Jesús les pide renunciar a ciertas cosas, no quiere. And that's how a lot of people are today when they don't want to give things up over Jesus. El verdadero discípulo tiene que dejarlo todo. A true disciple needs to be willing to give everything. Eso es lo que dice la palabra de Dios. That is what Jesus' word says. Pero también el verdadero discípulo de Cristo no es quien lo dice, sino quien lo demuestra. But also, a true disciple is not someone who just talks about it, but actually does it. Regresando a Lucas capítulo 14. Returning to Luke chapter 13. Versículo 28 al 30. 28-30. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. For which you, intending to build a tower, sitteth not down first and counteth the cost, whether he hath sufficient to finish it. Lest haply, after that he hath laid the foundation and is not able to finish it all, at all that behold it began to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Entonces, el verdadero discípulo de Jesús es el que realmente considera el costo de seguirle. So a true disciple is someone who considers greatly what it costs to follow Jesus. Porque va a decir que va a seguir a Jesús no solamente con la boca, sino con los hechos. Because he is deciding to not only follow Jesus with his words, but with his actions. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesus said in Matthew chapter 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Entonces no se trata solamente de decirlo, sino de demostrarlo con los hechos, haciendo la voluntad de Dios. So it's not only about talking about it, it's actually following his will with your actions. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. James chapter 1:22-24. Dice, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es el semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. But be doers of the world and not hearers only, deceiving yourselves.
For if anyone is a hearer of the world and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, so when we hear the words of God, que debemos de ayudar al necesitado, that we need to help the needy, que debemos de hablar de su palabra a los demás, that we have to spread God's word to everyone else, que debemos de amar a los demás, that we have to love everyone, pero lo escuchamos, pero no lo ponemos en práctica, entonces no sirve de nada. If we hear it and not put it into practice, it's not worth it. Ahí mismo en Santiago capítulo 1 versículo 24 al 26. In that same James chapter 1, 24 to 26. La palabra de Dios dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino se engaña a sí mismo su corazón, la religión de tal es vana. For he who observes himself goes away and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, if we keep reading God's word, ahí dice que el verdadero cristiano, it says that a real Christian, el verdadero discípulo, a real disciple, no es el que escucha, isn't the one who just listens, sino es el que va a visitar a las viudas, but is the one who goes and visits widows, el que va a visitar a los huérfanos, who visits orphans, el que ayuda al necesitado, who helps the needy. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. That is a true disciple of Jesus. No solamente el que escucha, not only does he listen, el que pone en práctica la palabra de Dios, but actually goes and does his work. No solamente es el que dice. It's not only the one who says. Yo puedo decir que soy cristiano. I can say I'm Christian. Yo puedo decir que soy discípulo de Jesús. I can say I'm a disciple of Jesus. Pero Jesús me va a decir, demuéstramelo. But Jesus is going to say to me, show it, prove it. Ayudando al necesitado. Helping someone in need. Visitando al que está en la cárcel. Visiting someone who's in jail. Visitando al que está enfermo. Visiting someone who's sick. Es realmente el verdadero discípulo de Jesús. That is a true disciple. El verdadero discípulo de Jesús, dice la palabra de Dios, Jesús lo dijo de otra manera. En Mateo 7, 24 al 29. In Matthew 7, 24, Jesus puts another example of Jesus. Ustedes han escuchado quizás ya estas palabras. And you've probably heard these words before. Jesús habla del que edifica su casa sobre la roca. Jesus talks about building his house upon a rock. Y Jesús habla del que edifica su casa sobre la arena. And talking about putting a house on sand. Él habla del que escucha la palabra, pero no la pone en práctica. Talks about someone who talks about his word, but does not put it into practice. Este es el que edifica su casa sobre la arena. That person is someone who builds their house upon sand. Pero habla del que oye la palabra y la pone en práctica. He talks about someone who hears it and puts it into practice. Este es el que edifica su casa sobre la roca, que es Jesús. This is the person who builds their house upon the rock, which is Jesus. Este es el que pone su esperanza en las cosas de arriba. The person who puts their hopes in the house. No en las cosas de esta vida. Not in the things of this world. El verdadero discípulo de Cristo guarda su palabra. A true disciple of Christ keeps his word. En Juan capítulo 8, versículo 31. Chapter 8, 31. La palabra de Dios dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Then Jesus said to those Jews who believed in him.
If you abide in my word, you are my disciples indeed. Jesús nos pide que tenemos que sacrificar nuestras vidas hacia Él. Jesus asks us to sacrifice our life for Him. Jesús dice tomar la cruz. To take the cross. Ese símbolo de sacrificio. That is a symbol of our sacrifice. Algunos quieren ir al cielo. Some want to go to heaven. Pero no quieren sacrificar sus vidas. But don't want to sacrifice their lives. Les es difícil sacrificar sus vidas para Jesús. It's difficult for them to do that. La palabra de Dios dice también que debemos de esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Jesus also says that we have to put effort in doing God's will. Pongámonos a pensar, para ir concluyendo. To conclude, we have to think about this. Vamos a trabajar y hacemos un esfuerzo. We're going to work and put an effort. Vamos a trabajar 5 días a la semana. We work 5 days a week. A veces tenemos gripa. Sometimes we might have a cold. A veces está nevando afuera. It might be snowing outside. A veces está muy frío. It might be too cold outside. Pero fuimos a trabajar. But we still got to work. No importa la condición en la que nos encontrábamos. Doesn't really matter what conditions we find ourselves. No importa la condición que había afuera. The conditions outside don't matter. Fuimos a trabajar 5 días. We went to work 5 days a week. 8 horas. 8 hours. Y cuando se trata de venir a la iglesia a adorar a Dios, 2 horas. And when it comes to coming to the house of God to praise Him for 2 hours. La gente dice, tengo gripa. People say, I have a cold. La gente dice, está muy frío. People say, it's too cold outside. La gente dice, está nevando. People say, it's snowing. Pero cuando tuvo que ir a trabajar, no dijo lo mismo. But when he went to work, he didn't say the same. Cuando tuvo que ir a visitar a sus amigos, no dijo lo mismo. When he went to visit friends, he didn't say the same either. Se sacrificaron para todo ello. They sacrificed themselves for all of that. Pero no se sacrificaron por Jesús. But not for Jesus. Pero quieren el reino de los cielos. But they still want our heavenly kingdom. Y Jesús dice, no puede. And Jesus said, you can't do that. Porque si tú puedes sacrificarte por lo demás, because if you can sacrifice yourself for everything else, tú puedes sacrificarte por mí también. Then you can sacrifice yourself for me. Ese es tomar la cruz. That's taking the cross. Y para terminar, to finish, el verdadero discípulo de Cristo ama como Jesús. The true disciple of Christ loves like Jesus. La palabra de Dios dice en Juan 13:34. John 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. A new commandment I give to you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. El verdadero discípulo de Jesús es el que ama como él. A true disciple of Jesus is someone who loves like he does. Ama sin rencor. Without a grudge. Ama sin hipocresía. Without hypocrisy. Su amor es sincero. It's a sincere love. No hace acepción de personas. Doesn't accept any kind of person. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. That is what Jesus wants from us. Amar como Él nos amó. Love Him. Love people like He loved us. Es decir, Él ya no quiere que amemos como nosotros amamos. He doesn't want us to love the way we know how to. Él quiere que amemos como Él nos ama. It is the way He knows how to. Él dio la vida por nosotros. He gave His life for us. Él nos cuida. He takes care of us. Nos protege. He protects us. Nos ayuda. He helps. Nos bendice. He blesses. Esa es la manera de amar al prójimo. That is how you love. El verdadero discípulo de Cristo es el que realmente piensa como Jesús. A true disciple is someone who thinks like Jesus. En eso la gente nos conocerá. That is how people will know us. En que actuamos como Jesús. How we act like Jesus. Que Dios les bendiga. God bless you.